Comunicado a la opinión pública por Jaime Granados. El suscrito abogado y apoderado del señor presidente Álvaro Uribe Vélez manifiesta en la opinión pública las siguientes precisiones con ocasión a lo manifestado en horas recientes por las alegadas víctimas en el marco de la actuación que se adelanta ante el juzgado 44 penal del circuito conjunción de conocimiento de Bogotá. Primero, es cierto que en audiencia del pasado 6 de septiembre de 2024, la defensa puso de presente a la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, que dos elementos materiales probatorios estaban pendientes por ser descubiertos por la Fiscalía General de la Nación. Esto es la copia espejo de la información que contiene el celular y computador pertenecientes a Juan Guillermo Monsalve, los cuales debían ser analizados en su totalidad. Situación que efectivamente dio lugar a una suspensión con el fin de que dicho análisis fuese realizado en su totalidad por la defensa. Segundo, de la mano con lo anterior también se indicó por parte de la defensa que le asistía el pleno deseo e interés de acceder directamente al mencionado celular y computador pertenecientes a Juan Guillermo Monsalve, y no únicamente mediante la copia espejo entregada por la Fiscalía. No obstante, lo que olvidan las alegadas víctimas es que esta cuestión no sucedió satisfactoriamente por circunstancias externas a esta defensa, pues estos elementos se encontraban en custodia de la Sala Especial de la Primera Instancia de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Tercero, así las cosas, no fue sino hasta el día 25 de septiembre de 2024 que el equipo encargado para dicha gestión tuvo acceso a estos elementos para realizar la copia original de toda la información. Sin embargo, debido a que la misma es considerablemente extensa, no fue sino hasta el día 30 de septiembre que se terminó todo el copiado, es decir, faltando menos de 2 días para la nueva fecha de audiencia, situación que se puso de presente al juzgado 44 penal del circuito conjunción de conocimiento de Bogotá el día 2 de octubre de 2024. Cuarto, no es cierto que el suscrito haya pretendido una nueva suspensión de la actuación procesal, tal y como se ha dicho, pues, por el contrario, se comunicó respetuosamente al juzgado 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, que era imperativo un tiempo no mayor a 7 días, con el propósito de revisar lo que se había extraído en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, es decir, lograr analizar la información encontrada en los mencionados celular y computador y no solo limitarnos a una obtención. Quinto, de igual forma tampoco obedece a la realidad que la defensa conociera sobre esta información previamente, pues es menester recordar que el descubrimiento realizado por la Fiscalía General de la Nación obedece a lo que la misma Fiscalía hubiera encontrado a lo largo de su propia investigación, postura en la cual este apoderado se acoge a cabalidad, pues de forma inexplicable las alegadas víctimas desconocen objetivamente que el proceso adelantado en su momento ante la Honorable Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado 52.240, se rigió bajo la ejida de la Ley 600 de 2000. A hoy, el proceso fue adecuado al trámite procesal de la Ley 906 de 2004. Cuyos aspectos de orden probatorio son abiertamente distintos, y la incidencia de esto, justamente, es la que han caracterizado el desarrollo de la audiencia preparatoria ante el juzgado 44 penal de un circuito con función de conocimiento de Bogotá. Sexto, lo anterior es palpable cuando las alegadas víctimas, en un ánimo tendencioso y con la finalidad de engañar a la opinión pública, aducen citar folios y cuadernos, como si estuviéramos en un proceso penal escritural, omitiendo la adecuación del trámite con la finalidad de supeditar su voluntad en el ejercicio defensivo pleno y autónomo al que tiene derecho el doctor Álvaro Uribe Vélez, al mezclar escenarios judiciales abiertamente distintos para generar un escenario de confusión en dicho sentido. Séptimo, finalmente es conveniente indicar que la intención de las alegadas víctimas hará entender a la opinión pública que desde los años 2020 y 2021 ya se tenía conocimiento por parte de la defensa de los mencionados elementos incautados a Monsalve Pineda
no son cosa distinta que distorsionar lo que fue la solicitud elevada ante el juzgado 44 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá el 2 de octubre de 2024, en el sentido de que lo que allí se advirtió no era la necesidad de tener conocimiento de dicha información, sino de tener acceso directo a la fuente originaria, cuestión que brilla por su ausencia en el comunicado presentado por las alegadas víctimas. A tenor de lo anterior, consideramos que la solicitud elevada en la sesión del 2 de octubre de 2024 no obedece a una práctica dilatoria. Por el contrario, tenía como fin no convalidar transgresiones a los derechos fundamentales y procesales del presidente Álvaro Uribe Vélez y hacer valer las garantías mínimas que toda persona debe disponer en el marco del debido proceso. Jaime Enrique Granados Peña.